Hello, good evening. Hello. Good evening, teacher. Hi, Iris. Good evening. How are you today? Good day. Nice to hear that. Did you have a good weekend? Perdón. ¿Qué tal el fin de semana? So-so. It's too short. Muy corto. But nice to hear that you're okay. And the rest of you? ¿Cómo les fue a los demás? No quieren hablar aún. Faltan unos minutitos para la clase, pero ya casi empezamos. ¿Han hecho los ejercicios de la plataforma? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Todo bien? Bueno, eso ha de ser un sí. Vamos a comenzar entonces con la pronunciación. El primer tema es going to, pronunciation, the reduction. Con reduction es la forma, bueno, ahí van a escuchar, se oye como si se uniera going to y suena un poco diferente al unirlo. Esto hace que suene más rápido y es importante. Eso vamos a escuchar el video y luego vamos a practicar pronunciación. Hi everyone. In this class you'll learn how to sound natural when talking about future plans by reducing be going to. Let's start by listening to the pronunciation of going to. Reduction of going to. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. When spoken, going to is usually going to sound as gonna. Let's analyze the examples one more time. Are you gonna have a party? No, I'm gonna go out with a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. As I mentioned in a previous class in which I talked about pronunciation, pronunciation is one of the most difficult to learn in English, and this is because there are many exceptions to rules that we may mention. The best way to learn pronunciation is by listening carefully and repeating. Today's topic is quite universal, and if you watch your favorite TV program in English, you'll hear gonna instead of going to. So I would like for you to do just that. Watch your favorite TV program in English and pay attention to how going to is pronounced. Any questions? ¿Tenemos preguntas con lo que acaban de ver? Bueno, les voy a poner dos veces el audio para que ustedes puedan practicar en casa pronunciación. Page 73, Exercise 4, Pronunciation.
Reduction of going to. Part A. Listen and practice. Notice the reduction of going to gonna. Are you gonna have a party? No, I'm gonna meet a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. Page 73, Exercise 4, Pronunciation. Reduction of going to. Part A. Listen and practice. Notice the reduction of going to gonna. Are you gonna have a party? No, I'm gonna meet a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. Okay, so that was the topic where we start the class today. And the next exercise is find someone who. For this exercise, you're going to work in groups. What you're gonna do is to find someone who's going to do all these activities that you have here, right? So you have to ask the person, and if the answer for that person is affirmative, so you write the name of the person, meaning that you find someone who is going to do those things. For example, you ask, Iris, are you going to go shopping tomorrow? If Iris says yes, I'm going to write Iris. If she says no, I'm going to ask the next person, like Maximo, are you going to go shopping tomorrow? And then you have to work around with the groups and find someone who's going to do all these activities. Are we clear with this? Yes. Okay, so I'm going to create the group so you can complete this activity, and I'm going to continue joining the people who joins next, because I see that a few people is in the room now, but we're going to start with the ones that are present. Let's see. Okay, there you go. No, porque no, lo vi casi que desde el primer partido que me hizo contra Tampico, porque seguramente esa desorganización en las líneas, muy parecido a lo que pasa en el partido. Pregunto, le sorprende, esto es lo que acaba de decir también, porque. ¿Cuál fue nuestra reacción cuando el niño contacta con los hombres? Comienza a tener un mensaje. Yo lo digo, cuidado. Este equipo se va a ordenar bien, se va a armar bien y va a lograr el objetivo. Eso fue lo que platicamos. Eso fue lo que mencionamos. Hay un problema. Sí. Hello. Sí, es eso lo dijimos. Hola. Hola. Hola, hola. Me escuchan. Sí, yes. Ok, y que va, bueno, y que vamos, quien comparte lo que vamos a practicar. Okay. Sí, que lo ha mandado en el chat, porque bueno, a mí no me parece, no sé si lo ha mandado en el grupo. ¿Será el que había mandado anteriormente? Creo que ahí está.
No, son las preguntas que mostró, pero no yo tomé screenshot, no sé si alguien me hizo. Ah, aquí están, pero no sé cómo las puedo compartir yo de mi teléfono a la compu. ¿Cómo las tiene usted? ¿Las tiene en su WhatsApp o cómo? Sí, en el WhatsApp lo tengo yo y como yo ahorita la clase la tengo en la compu. La voy a tomar captura y se la voy a mandar a usted porque yo sé que usted no lo tiene. No, yo no lo tengo. No sé si el otro compañero lo tiene. ¿Máximo? No sé, pero ahorita lo voy a, le voy a compartir la que, lo que le dije, porque como usted no lo puede ver así en PDF. No, no puedo, no tengo ese acceso todavía. Vaya, ahorita se lo mando. El problema es ese. El problema es así y no hace. Ni siquiera que le va, se lo mandé. Gracias, Rosario. Bueno, pero no sé cómo compartirlo yo de la, del teléfono a la compu. ¿Y los otros compañeros lo tienen? No. Juan, híjole. Máximo y Ángel. No. No lo tienen. No. Ah, es que no sé cómo ha hecho la teacher en eso. Vamos a ver cómo lo puedo compartir. Si lo manda, lo manda al grupo. Ajá, al grupo de WhatsApp. Ajá. Ah, ahorita lo voy a mandar. Correcto, mándelo al grupo de WhatsApp. Vaya, ahorita lo mando. Aquí está. Vaya, ahorita lo acabo de compartir al grupo. Ok. Bueno, entonces. Bye. Ahí está. Bueno, ahí está. Ajá, ya. ¿Quién lo compartió? Yo, Rosario. No sé quién lo compartió. No, no sé quién lo compartió al grupo porque yo no lo puedo compartir a la compu. Uh-huh. No sé quién de nadie. Juan. Sí. Ah, vaya. Ok, bueno. Who stars? ¿Algún voluntario para empezar? Is going to go shopping tomorrow. No, Rosario. Yes. Are you? Are you going to shopping tomorrow? No. Hey, hola, no. Máximo. Hola, Iris. No, por eso le dije de hoy. Hi, Iris. Hi, Máximo. Y eso, pensé que no se venga el grupo, le vi. Claro, I am present. Hey, qué bueno. Qué bueno, Máximo. Qué bueno. Ajá. Ya quedamos. Nos hizo falta la semana pasada. Sí. Ah, claro. Gracias, igualmente. ¿Cómo me dijo que era, Máximo? A question. Are you going to get up very late tomorrow? No. Pero es que no. Sería como una en específico, como Máximo, are you going to shopping tomorrow? Y así sucesivamente, o sea, sería como... Yes. Ajá, directamente, no. Claro. Rosario, are you going to go shopping tomorrow? No, it's not. Okay, Máximo. Are you going to get... No, ahí no tiene que ser are you. ¿Cómo no? Claro que sí. Sí. Are you? Máximo, are you going to get married soon? Never.
¿Y qué quiere decir? ¿Que si se va a casar? Claro, pronto, pronto. Ah, okay. No, I am married. Ah, okay. Iris, are you going to exercise tomorrow? No. ¿Cómo dijo que teníamos que responder? No, I am not. ¿O cómo? No, no, I am not. No, I am not. No, I am not. Ajá, ok. Vamos a ver, Juan. Are you going to eat ice cream today? No, I'm not. Y la pregunta anterior, de después de ejercicio, ¿qué significa? Ah, no sé qué significa. Are you going to get ice cream? I'm sorry, I think that you can make like a chain. I'm sorry. Creo que podrían tal vez hacer una cadena. La idea es que encuentren a alguien que conteste que sí. Rosario, creo que Máximo le preguntó si usted va a ir de compras mañana. Are you going to go shopping tomorrow? No, ahora fui, teacher. Ok, so nos fregamos. Entonces, no, so you say no, I am not. Y luego usted le puede preguntar a Iris. Iris, are you going to go shopping tomorrow? Pregúntele, por favor. Is you going to go shopping tomorrow, Irisita? No, I am not. Ok, entonces todavía no encontramos a la persona. Ahora Iris le puede preguntar a Juan. Juan, are you going to shopping tomorrow? Yes, I'm going to shopping tomorrow. I'm going to go. Acuérdense que después del tú va el verbo. I'm going to go shopping tomorrow. Entonces ya ustedes anotan Juan. Juan is going to go shopping tomorrow. Entonces ya encontramos quién va a ir a comprar mañana. Ahora pasamos a la siguiente y así pueden ir haciendo la dinámica. Y si no encuentran a nadie, pues ni modo, nos queda ahí en blanco, ¿verdad? Bueno, pueden seguir. Voy a ir a ver el otro grupo, a ver cómo va. La segunda va a ser difícil para encontrar a alguien. Ah. Tu... Oh, my God. Ya se va a terminar. Ahora ya le voy a preguntar a usted. Ahora ya le voy a preguntar a usted, Juan. Hoy, Juan, are you going to do exercise tomorrow? It's going to exercise. Yes, I am going to do exercise tomorrow. Mm-hmm. It's a question. Mm-hmm. Usted está haciendo la pregunta, ¿ok? Yes, ya van, tienen que ir encontrando a alguien que vaya a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Ahorita, ¿en cuál van? En la del exercise. Ah, en la tercera. Are you going to do exercise tomorrow? Ya lo encontraron, Juan, ¿verdad? Entonces ustedes pueden escribir Juan is going to do exercise tomorrow. Y luego se van a la siguiente. Sí, tienen que encontrar a alguien que vaya a hacer estas cosas. Vaya, por ejemplo, who is going to go shopping tomorrow? Uh-huh, ¿ya alguien dijo que va a ir de compras mañana? Uh-huh. Yes. Yeah. ¿Quién? Yes. Elizabeth. Laura. Elizabeth. Ah, ok. Laura. Elizabeth and Laura are going to go shopping tomorrow. Uh-huh. Esta no sé si está fácil que lo encuentren. Who is going to get married soon? Tengo hijos. Bueno, si no la encuentran, si nadie del grupo se va a casar pronto, entonces pasan a la siguiente y así pueden ir haciendo, preguntándole a todos. Por ejemplo, si preguntamos Juan, are you going to get married soon? No, I am not. Juan says, no, I am not. Entonces ya Juan le puede preguntar la misma a Elizabeth. Elizabeth, are you going to get married soon? Okay. Yes, si Elizabeth sí. También no, dice que no, Elizabeth le pregunta a la siguiente hasta que encuentren a alguien. Y si no lo encuentran, pues ni modo. La idea es que ya practicaron todas y van encontrando a la persona. Okay. Bueno, los dejo practicar.
Gracias. Hoy sí, ya entendimos bien cómo era la cosa. Es que eso del who es como que ustedes busquen a quién, a alguien, ¿ya? Sí. Entonces, de ahí nace de esa persona que nosotros encontremos, por ejemplo, Elizabeth, Alejandro, no sé quién otro está ahí en el grupo. Nancy. Ustedes lo encuentran, buscan el nombre, entonces pronuncian el nombre de esta persona. Elizabeth is going to eat ice cream today. Ya, empieza la pregunta. Entonces ya no, dice ya, no. Not... Ajá. De allí sale otro nombre de otra persona. Nancy. Nancy, bye. Ah, usted Nancy. Ahora hágaselo usted. Ajá. Nancy is going to eat ice cream today. No, no, I'm not. Sería la siguiente pregunta para, pues como ya usted había contestado okay. Esa. Nancy is going to play with an animal tomorrow. No, I'm going to play. Ahora usted. Va. Pregúnteme. Elizabeth is going to travel to another country soon? No, I'm not. ¿Cómo se llama la otra chica? Laura. 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 Is going to get up late tomorrow. Se va a levantar tarde. No, not, I not. It's work. Pregunte. Yo, okay, is ¿a quién? ¿A Juan o a...? A cualquiera de ellos. Ok. ¿Is going to read a book or magazine? ¿A quién le pregunto? Tonight. Vaya, esa yo se la contesto. Porque voy entrando ahorita. No, I'm not. I'm going to see a movie. Allá en sleep. Vaya, voy con la siguiente entonces. Sí, amor, ahí está la Elizabeth is going to visit a friend this weekend. Yes, I am. Yes, I am. Tiene que ser en forma de pregunta. Le dice, Elizabeth, are you going to? Yeah. Mm-hmm. Perdón. Elizabeth, are you going to visit a friend this weekend? Yes, I am. Así sería, ¿verdad? Yes, I am. Ajá. Yes, correcto. I am. Entonces, ahora ya saben quién va a ir a visitar. Entonces, ya dicen, Elizabeth is going to visit a friend this weekend. Elizabeth se va a ir de vaga. Ahora pregunto otra vez, ¿no? Pues repitamos, digo yo. Repasemos la pregunta. Repitamos. Juan, are you going to go shopping tomorrow? No, I'm going to work. I'm going to work. At the end of the weekend, and tomorrow, no. No, I'm not going to shopping tomorrow. I'm going to work. Ahora la siguiente. La siguiente. Laura. Laura is going to get up married soon. No, I not. He's a married. I am
Is ya estoy casada, is tomorrow. I'm going to save a children, dear. No, Daniel. Okay, is going Nancy o a quién es, o Alejandro. A cualquiera, Alejandro, yo, si Alejandro, quiere. Casi estuvo. Alejandro, vaya. Dele, dele. Is going to. Are you? Are you going to do exercise tomorrow? No, Laura. I'm going to work. Okay. Vaya, sigo. Nancy, are you going to get a teacher? La pronunciación de la palabra haircut. Haircut. ¿Es correcta? Yes, haircut. Haircut. Yes, excellent. Haircut. Haircut. Okay. Nancy, are you going to get a haircut next week? Yes, I am. Okay. A new look. Yes, maybe this weekend. Awesome. ¿Qué significa cortarse el cabello? Sí, cortarse el cabello. Yes, ajá, un corte de cabello, haircut. Está buena la luna, va a ser buena la luna. Laura, are you going to eat ice cream today? Eat. How do you say probable? Probably. Pueden decir probably o pueden decir maybe. Yes, maybe. Ajá, probable. Maybe. Quizás, maybe. Yes, maybe. Maybe. Yes, maybe. Yes, maybe. Mm-hmm. Yes, creo que se las puedo escribir. No sé si sale en el chat aquí. Maybe. Ah, maybe. Okay. Is going to play with an animal tomorrow? Okay, acuérdense que si le va a hacer are you going, perdón, tiene que decir primero a quién le va a hacer la pregunta. Si es a Elizabeth, Juan. Are you? Ajá, a Juan, okay. Juan. A Juan. Okay. Sería, are you going to play with an animal tomorrow? Oh, yes, I'm going to play with animal tomorrow. Do you have a pet? Yes. What I kind of two. Pet? Two. Dogs, yes. Dogs. Oh, okay. All right, continue. Continue the next. The next question. Okay. Elizabeth, are you going to travel to another country soon? Okay. Elizabeth, Elizabeth is going to travel to another country soon? No, I am not. Question, are you going to travel to another country soon? Yes. Mm-hmm. Okay. True. I am not. No, I am not. No, I am not. Okay. Teacher, mm-hmm. Are you going? Okay, so we're back. Nos comió el tiempo, ¿verdad? Que me quedé a medias por ahí. Yes. Okay, questions? Al principio es un poco difícil, ¿verdad? Cuando empezamos como a producir nuestras propias, no es como ir siguiendo una conversación que ya nos dan, ¿verdad? Pero esa es la idea, que ustedes practiquen más, porque
el inglés es sin un libro, ¿verdad? Entonces usted tiene que producir y es lo que hemos estado haciendo ahorita. Al principio fue un poquito difícil, pero vi que ya estaban como agarrando el hilo, ¿verdad? So, questions, ¿cómo sintieron la práctica? Acuérdense que es importante su participación, que ustedes den su opinión, porque si me dicen, yo lo sentí muy fácil, entonces yo digo, le subo un poquito el nivel. Si me dicen, estaba complicado, pero quisiera practicar más ese tipo de ejercicios, entonces ahí es donde nosotros podemos incluir más, pero si no sé su opinión, es más difícil para mí. Elizabeth, dígame. Good evening, Elizabeth. No sé si me sucede solo a mí o le sucederá a los demás compañeros. Cuando hay palabras que son similares, que son, que la pronunciación incluso es similar, a mí me cuesta pronunciarlo. O sea, a mí se me traba la lengua. Así. Me quedo como, es así, no es así. Entonces, no sé si a los demás les pasa lo mismo, pero a mí se me sucede eso. Con el inglés, cuando va el do, el tú y después el do otra vez, me lleva, cuando las palabras van escritas, así que van juntas, me quedo como, ¿cómo se tiene que decir aquí? No sé si a los demás les sucede, a mí sí me sucede. ¿Tiene... En cuestión de pronunciación. Ah, ok. ¿Tiene algún ejemplo, Elizabeth, para ver? Oh. Ay. Del ejercicio pero, que practicamos ahorita, ¿será? Generalmente no, por lo menos aquí donde dice, donde is not going to go to not. Déjeme ver. Ese no es de ahorita, eso creo que fue del viernes, creo yo. Que había que contestar, donde decía, is not going to go. Entonces ahí es donde yo me quedo, que las palabras son como similares, entonces es donde a mí se me traba la lengua. A mí, No, sí, ya le comprendí, eso sí suele pasar, Elizabeth, y es bastante normal. Lo recomendable es repetición. Y, por ejemplo, si usted dice, is not going to go, hágalo despacito, is not going to go. Is not going to go. Y después vaya tratando de hacerlo más rapidito. Pero eso le va a ayudar la práctica. Primero hágalo palabrita por palabrita. Después trate de irlo haciendo más rápido. Sí, porque también me sucede igual cuando estoy escuchándolo. Porque estaba tratando de hacer en la plataforma el ejercicio. En la segunda lección, el primer ejercicio que es de escuchar. Creo que me quedé súper perdida porque no logré entender absolutamente nada. Y de, aparte de eso, que no me quedó ningún, bueno, solamente un punto de los cuatro puntos pude lograr hacer porque los demás no le logré entender. Eso sí me sucede a mí. Dale, Elizabeth, cuando sea así, vaya con los listening. Yo creo que es una de las habilidades más difíciles de desarrollar, ¿verdad? El listening. Pero no tenga miedo, porque a veces eso es como un bloqueo mental que tenemos, ¿verdad? El decir, no lo entiendo, es un ejercicio de listening, qué horrible, me voy a quedar. Entonces, está escuchando más lo que le dice su cerebro que lo que está diciendo la conversación, el recording. Está traumada pensando, no lo entiendo, va muy rápido. No puede oír dos voces al mismo tiempo. Entonces, relajarse, tratar de escucharse. Y al principio, tal vez solo agarramos un par de palabritas, pero con esas palabritas puede entender la idea general de lo que se está diciendo. La ventaja es que lo puede repetir, darle play otra vez, relajarse, tratar de escuchar con atención solo la grabación, no la voz de la cabecita que dice qué rápido, qué feo, no lo entiendo. Esa voz no, porque entonces ya se va a trabar toda, se va a confundir, entonces déle otra vez, y si de plano no se preocupe, esto es a mi ver, creo que es la más difícil de desarrollar el listening, entonces pida ayuda, puede hacerlo en el grupo,
o me puede escribir directamente a mí. ¿Algún otro comentario? No, por el momento no. Gracias. Uh-huh. Dicho, perdón, yo creo que lo complicado tal vez, al menos en mi caso, no sé realmente para los demás compañeros, pero al menos en mi caso lo complicado de este tipo de ejercicios que acabamos de hacer es el hecho de que, como usted dice, ¿verdad? No es una lectura la que estamos haciendo, no es un seguimiento de palabras, por lo tanto, en mi caso, el problema es que la primera idea se me viene en español y después traduzco, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, que tal vez mi vocabulario no es tan extenso, por lo tanto, hay palabras que las desconozco y no sé cómo aplicarlas. Entonces, la lectura creo yo que no se me complica como la repetición, pero en el caso de la del speak, creo yo que sí, ya es un poco más complejo, diría yo. Uh-huh. De hecho, por eso traté de ver cómo les iba con este ejercicio, porque estamos en básico 3. Quiere uh-huh. decir que ya van a empezar el preintermedio. Entonces ya tienen que hablar un poco más, tienen que soltarse. Entonces lo que le recomiendo, porque lo que usted me dice, Alejandro, es una costumbre que todos tenemos y tenemos que irla abandonando. Y es una mala costumbre, porque si yo le digo, por ejemplo, si yo le dijera ahorita a Alejandro, are you going to go to the park? Entonces usted me entendió, pero su cerebro estaba traduciendo al español y no es necesario, porque es una mala costumbre simplemente. Entonces, es como que de repente usted, Alejandro, are you going to go to the park? Esa voz que empieza a decirle en español, ya cállate, ya sé qué me dijo. Entonces, sí, es como una mala costumbre, hay que írsela quitando, porque a este nivel yo sé que ustedes ya entienden bastante, pero tenemos esa costumbre de ir, y esa, estar escuchando aquí en inglés y aquí en español, entonces eso nos hace bola. Entonces, de irla dejando, a esta ya tenemos que irla dejando, nosotros como una disciplina, ¿verdad? Decir, no, ya entendí, cállate, ya sé qué me está diciendo. Sí, y silencio, otro, Bruno. Sí, silencio, Bruno. Y lo otro son eso, el listening también, mucho silencio, Bruno, con el listening, porque esto es un miedo, es un bloqueo, de verdad que es un bloqueo que tenemos, y se lo digo por experiencia, y espero que les sirva. Yo me gradué, ya estaba graduada como profesora de idioma inglés, etcétera, estaba empezando la licenciatura y me fui a trabajar en un hotel, pero le tenía un miedo horrible a los clientes que yo sabía que no hablaban nada de español. Yo me les escondía, me iba para otro lado, trataba de hacer para que no me hablaran, porque me daba miedo porque hablaban muy rápido. Y es lo que le decía ahorita a la compañera, a veces solo son palabritas, las que nos ayudan a entender qué es lo que la persona nos está diciendo o qué necesita, palabras claves. Una clave que nos dieron a nosotros en la universidad es que las palabras más importantes son las que tendemos a pronunciar como con más fuerza y más claridad. Entonces llega un momento en que no le queda de otra más que o uso lo que sé o uso lo que sé, porque ahí está, no pase de noche, el inglés lo sabe o lo sabe, ¿verdad? No hay para dónde, que hice trampa, que no, lo sabe o lo sabe. Entonces, una vez me quedé sola, no había quien me cubriera, yo estaba cubriendo en ese momento al muchacho del bar, y llegó un extranjero y solo entró al bar y me dijo, can I have a red Marlboro box, please? Y yo dije, Dios mío, ¿qué dijo Kinflick aquí, verdad? No sé qué dijo este hombre. Entonces, solo respiré y me hice como que no le escuché para que él repitiera. Y volví a repetir, can I have a red Marlboro box, please? Entonces escuché red Marlboro box. Ah, ok, tiene una caja de Marlboro rojo. Se la di, me pagó, se fue y ya, ahí perdí el miedo. Y entonces eso es, a veces son solo 2-3 palabras y uh-huh. con eso usted entiende la idea principal y con eso se va. Entonces por eso le digo, pierda el miedo, pierda la pena. Y ahí va a avanzar un montón, porque esos son como barreras que tenemos, el miedo y la pena, el miedo y la pena, ¿verdad? Es como también es necesario, a veces me preguntan, mira, teacher, pero mango, o sea, ¿es necesario que yo diga mango? Sí, lo es. Nosotros decimos, ay, qué rico. Sí,
pero tortilla. Sí. Tortilla. Tortilla, sí, la tortilla. Es necesario, y cuando están hablando, hay gente que se molesta si uno no pronuncia las cosas así. Se molestan, de verdad, entonces como hacerlo así, porque es necesario, porque a veces nos da pena yo decir tortilla, así como decía mango, pero así tiene que ser, porque a veces, como les digo, la gente, a mí me pasó una vez y me sentí así como algo apenada, estaba en una llamada y me preguntaron, ¿a dónde están? Y no podemos decir que en El Salvador, entonces yo dije, we are in Arkansas, yo dije Arkansas, con la S la pronuncié, ¿Arkansas? Yeah, Arkansas. Sí, sí, lo que usted dijo. Pero sí, a veces es como necesario, porque es como que no estás pronunciándolo bien o no te voy a entender así. Entonces, aunque ellos entienden, pero hay gente que es muy cortés, muy amable, muy linda y comprensiva, pero hay gente que también es grosera. Entonces hay que tratar de hacerlo así como lo escuchamos, aunque nos parezca tonto, ridículo o nos dé pena. Pero así es el idioma, es lo que estamos aprendiendo y nos va a servir mucho. Así es que pues eso es lo primero, lo que les recomendaría, ¿verdad? Quitarse la pena y quitarse el miedo. Entonces, y ponernos a hacer más ejercicios así de speaking. Esta sección es bien corta, que es la ventaja que tenemos con esta sección, que nos va a dar chance de practicar. Entonces, con el ejercicio que estábamos haciendo, era prácticamente eso, hablar, ¿verdad? Preguntar. Si encontramos a alguien que iba a hacer estas actividades, y lo que escuchamos anteriormente, el gonna, ¿verdad? Que es como la pronunciación. Nosotros nos acostumbramos a decir going to, pero la pronunciación es gonna, si lo practicamos y lo decimos rápido, que ahorita no estoy muy enfocada ni interesada en que ustedes hablen rápido, pero sí que se sientan cómodos, sí que empiecen a producir, preguntar, decirle, Elizabeth, are you, como es una pregunta directa, yo le tengo que decir, are you, ¿verdad? Elizabeth, are you going to do exercise tomorrow? No, I am not. Okay, so Elizabeth is not going to do exercise tomorrow. Alejandro, are you going to do exercise tomorrow? No, teacher, I'm going to work. Okay, you're going to work. Very good. And let's see who else is here. I need to find someone. Juan, are you going to do exercise tomorrow? Oh, yes. Okay, very good. Thank you. So Juan is going to do exercise tomorrow. Let's see the next one. Rosario, are you going to get a haircut next week? No, it's not, teacher. No, I am not. So, okay, Rosario is not going to get a haircut next week. Y ahí podríamos extender otra vez, decirle, ¿qué vas a hacer? What are you going to do next week? Para que la persona empiece a hablar más. Pero pues ahorita vamos a dejar este ejercicio por acá y vamos a tratar de... Hola. Lo que sucede es que a veces quizás nos quedamos en dar respuestas bien cortas, ¿verdad? Ya no lo practicamos más. Por ejemplo, cuando yo le dije a usted yes, porque la pregunta fue bien clara, ¿verdad? Oh, yes, ¿verdad? Sí, voy a hacer ejercicio. Pero como usted dice, en este momento es importante quizás más la práctica y de decir toda la oración, ¿verdad? Ajá, so yes, I'm going to do exercise tomorrow. Y si igual, ¿verdad? Ir como si estuviéramos con ese vocabulario de los ejercicios, o igual le puedo preguntar, what kind of exercises? What kind of exercise are you going to do? And you say, I'm going to do some cardio, or I'm going to do some aerobics. Okay. And give more information, ir dando más. Igual con esto, como les digo, pueden hacerse ustedes mismos estas preguntas. Por ejemplo, escribir yo misma, Flor, are you going to get married soon? No, I'm not going to get married soon, and I have better plans. I'm going to buy my house first, and irle dando más, ¿verdad? Y hacerlo escrito. Eso les puede ayudar también a escribir, ¿verdad? Lo que este tipo de ejercicios. Eso puede ayudar bastante.
Okay. Y para seguir practicando, tenemos el vocabulario de Holidays in United States. Siempre hablando sobre festividades, es importante, ¿verdad?, conocer un poco de cultura. Vamos a ver los Holidays in United States, este vocabulario. Y no le puedo poner el video porque lo puedo hacer desde acá. Solo me interesa que escuchen y que hablemos un poquito de los Holidays. Y básicamente el video es solo esto, el audio de los Holidays in United States. Vamos a escuchar. Let me share sound. Page 74, Exercise 7, Snapshot. Holidays in the United States. Listen and practice. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, the fourth Thursday in November. Christmas, December 25th. Okay, so estos son los holidays más importantes que tienen en Estados Unidos. Y con Thanksgiving. Thanksgiving no tiene una fecha específica. Thanksgiving siempre es the fourth Thursday in November. When is going to be Thanksgiving this year? Vamos a ver qué va a caer Thanksgiving este año. Calendario, calendario. Okay, let's see, it's the fourth Thursday in November. So for this year, it's going to be, let's see, November, the first Thursday is 24th. Okay, yes, the 24th. Yes, 24th is going to be Thanksgiving this year. Entonces, este año sería el 24, ¿verdad? Y el siguiente día, ¿qué día es? Es Black Friday. They celebrate those 2 days together. So, and this is important to talk about plans and activities. We do usually nothing in these days, right? Usualmente no celebramos Thanksgiving, esa fecha es diferente para nosotros. Halloween tampoco la celebramos. But yeah, we can talk about, ya pasó el Valentine's, lo más cercano que tenemos ahorita quizás es Mother's Day, right? El Día de la Madre, right? Mother's Day. So we can write... Santa. Oh, the Holy Week. Yes, that can be. So we can ask, are you going to go to the beach? Are you going to go to the beach on Holy Week? So no. We can ask questions. No. So no, you can say, not. No, I am not going to go to the beach. And you start telling, what are you going to do then? Are you going to go to the beach on Holy Week? No, I am not going to go to the beach. I'm going to work, but I'm going to prepare some special foods. I'm going to eat torrejas and chilates. That's my favorite. That's for sure. I'm going to spend some time with my family, probably, but I'm not going to go to the beach. Entonces, dar un poco más de información. Ok, no voy a ir a la playa, voy a trabajar, voy a comer tal y tal cosa, y hablar un poco de sus planes. I trust, are you going to visit your family on Holy Week, Rosario? Repeat, please, teacher. Are you going to visit
your family on the Holy Week? No, it's no. No, it's not. It's no? Not teacher. I am not teacher. What are you going to do in the Holy Week? ¿Qué va a hacer entonces? I am going to. Ir a la iglesia. I am going to go to the church. Ir a la iglesia o estar en casa sin salir. Go to the church. Okay, vamos a escribirlo eso quizás lo hacía yo cuando estaba chiquita, teacher. What are you going to do now that you are grown up? Okay, so that was when you were a child, but now, what are you going to do now? So you can say, I'm going to go to the church, I'm going to stay home, we are going to clean the house. Uh-huh. So you can produce more information. Okay, let's see. Iris, are you going to cook something special for the Holy Week? Repeat. Are you going to cook something special for the Holy Week? Food special, fish. Oh, all right. Okay, you're going to cook fish. Mm-hmm. No sé cómo dice pescado envuelto en huevo. Like that's tradition. That is, no, relleno es. Cuando es relleno es stuff. Stuff. Yes, así, stuff. Okay? So, but yeah, de esos son rellenos, pero cuando llevan algo adentro. Are you going to prepare stuffed fish? Yes, teacher. I love. Okay, so it's kind of different, right? It's very, es bastante diferente el que hacen en Oriente del que hacen acá. Muy rico. Okay, so in that way you can ask some questions. Vamos a hacer un par de preguntas directas, ¿verdad? Yes, no questions. Are you going to, y pueden hacer una pregunta directa, como decir, are you going to go shopping or visit another country? Are you going to cook something special, visit another country? Or qué otras actividades, ir a la playa o compartir amigos, compartir tiempo con sus amigos en la Semana Santa. Hagan por lo menos dos preguntas directas respecto a la semana. ¿Qué le preguntarían ustedes a sus compañeros? ¿Qué van a hacer en Semana Santa? Are you going to? Y acuérdense luego el verbo y luego el complemento. Les voy a dar unos dos minutitos para que se inventen algunas dos o tres preguntas sobre que le gustaría hacerles a sus compañeros sobre la Semana Santa. Planes para Semana Santa. Igual pueden hacerlo por el Día de la Madre o otro holiday, no precisamente Semana Santa. Les voy a dar tiempo para que creen esas dos preguntitas. Teacher, ¿va a ser los grupos o acá en el grupo general? Les estoy ahorita aquí lo pueden hacer y ya luego los paso en grupo para que hagan las preguntas así en grupos más reducidos, tal vez sea más fácil. Ok.
Ok, vamos a hacer los rooms. No importa si solo hicieron una pregunta. La idea es que vayan a hacer un poquito de práctica de speaking con sus compañeros y compañeras. Voy a hacer los breakout rooms para que puedan practicar. Los voy a hacer pequeños porque ya es poco el tiempo que tenemos. Hola. Veamos, tengo aquí a Elizabeth solita en un grupo. ¿Y Juan, qué le pasó? Voy a cambiar a Elizabeth. Ahí estaba esperando. Ah, really? Pero Juan tiene a dos personas en el grupo que está. Y lo voy a poner en otro grupo. Quiero ver el 3, solo está. Ok, there you go. No le sale el mensajito para unirse. ¿Cómo?
Ok, bueno, ya estamos todos fuera de los rooms. Gracias por haberse unido a la clase de ahora. Mañana vamos a tener más speaking practice. Vamos a ir con las WH questions. Ahora estuvimos haciendo yes, no questions. Mañana seguimos con el tema de las preguntas y terminaríamos la sección 1. Ok, so it's important. Importante siempre estar en las clases, ¿verdad? Para que tengan el chancecito de practicar y de mejorar cada día, ¿verdad? So, thank you for joining and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good evening. Good night. Thank you. Good night. Hasta mañana.